un grupo de filipinos a quererme madrear. Que pues, yo nomás preparé al morro para pelear. Pacquiao lands to the left hand. Lands to the left hand and Bradley wobbles a little bit. Boxing fans, maligayang pagbabalik. Ang unang laban sa pagitan ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley ay naganap noong Hunyo 9, 2012 at nagdulot ng malaking kontrobersiya sa mundo ng boxing noon. Isang napaka-kontrobersiyang split decision ng mga judges na nagbigay ng panalo kay Bradley sa labang ito. Ang pasyang ito ay nagresulta sa unang pagkatalo ni Pacquiao sa loob ng 7 taon. I mean, I respect that, but I believe that I won the fight. At sa unang pagkakataon, ilalahad ng coach ni Bradley na si Joel Diaz kay Eric Morales kung ano ang nangyari sa labang ito at kung paano sila naapektuhan ng sobra sa mga pagbabanta at ang panahong di makapagsalita si Bradley ng 2 buwan hanggang sa makalaban niya si Marquez. Ito ang nangyari. Sa umpisa pa lang ng interview nito, dinanatan kaagad ni Morales ang coach ni Bradley na si Joel Diaz. Pinakita ni Morales ang kanyang saloobin. Panoorin at tingnan mabuti ang mukha ni Morales. La pelea con Pacquiao, la primera, sí. La decisión fue muy cerrada y yo no creo tú, mira, que... Yo te voy a decir una cosa. A mí dime, ¿tú crees que ganó, que ganó Bradley? At nakita natin na binalik agad ng coach ni Bradley ang tanong sa kanya. At ito ang sabi niya kay Morales. Ahora tú ponte en mi lugar. Yo tengo que defender, sí. Tengo que ser padre a mi pinche peleador. Claro. Si no está conmigo, me vale madre, si ganamos. Morales, pero yo te voy a decir una cosa. Sí. Y te voy a ser honesto. Te voy a ser honesto como ser humano y como entrenador y como fanático, te voy a decir. Claro. Yo llegué a ese pinche evento, yo iba todo de perder. Sí. Hey, había 10 filipinos para un pinche mexicano. ¿Me entiendes? Y yo iba contra todo. Por cierto, no te miento. Yo para mí, yo le pedí a Dios que saliera de pie. No importa que perdiera. At dito nga inamin ng coach ni Bradley na kahit matapos nila ang fight na nakatayo lang, ay kontento na siya dito kahit matalo man sila. At eto pa ang sinabi niya. A mí vale madre, y no se me olvida, yo me acuerdo el pinche momento en la esquina cuando estaba Bradley peleando, me acuerdo porque toda la gente decía, lo van a noquear. Acuérdate que pinche Pacquiao venía a noquear a Oscar, venía muy fuerte. A todos venía noqueando a Margarito, al Cotto, al Oscar, al pinche Hatton, a todos los noquea. Y todos me dicen, no, van a dormir a Bradley, At dito sa segment na ito, pinakita niya ang paghanga niya kay Pacquiao na binanggit pa nga niya ang mga biktima ni Pacquiao noon. At ang tingin ng media noon na mananockout lang daw si Bradley bago pa man ang laban. At ngayon, sasabihin niya sa atin ano ang nangyari pagkatapos ng fight. Ito, pakinggan niyo. Cuando se acaba la pinche pelea, yo celebré. Te miento. Yo celebré. Para mí, terminar la pelea de pie era mi victoria. Era la victoria. Para mí. Ya lo demás, a mí, la neta, mi vida cambió en ese momento. Claro. Y te voy a platicar, ¿por qué cambió? No porque nos dio la victoria, güey. Para nosotros la victoria fue una desgracia. ¿Por? Te voy a platicar. Porque cuando yo celebré antes de que dieran la decisión, güey. Yo gané. Ya llegué. No. Bradley salió de pie. Yo sabía que no íbamos a ganar. Porque el mejor peleador libra por libra en el momento, Manny Pacquiao, era su show. Empresa. Yo la decisión me valía madre, la neta. Yo ya gané. Pinche Bradley terminó 12 rounds con este cabrón que acababa de noquear a este. A todos. Esa era mi victoria. At sa puntong ito, dinin niya kay Morales na masaya na at panalo na sila dahil nakaabot sila ng 12 rounds kay Pacquiao. Matatandaan na si Pacquiao nung panahong yun ay isang demonyo sa loob ng ring. At ngayon, ilalahad niya sa atin nung nasurpresa sila sa desisyon ng mga judges sa laban. Tingnan at panoorin. Cuando dieron la decisión, yo estaba poniendo atención.
Y cuando dijeron Bradley, yo le dije, chingue su madre, pues celebro, campus. Pues, hey. Claro, claro. Hay que celebrar. Exactamente. Mira, celebramos por 5 minutos. 5 minutos. Porque en eso fue cuando el Barbera me dijo, sa tagpong ito, sasabihin niya gaano kapait ang sinapit nila sa kamay ng kanilang promoter na si Bob Arum. Kahit nanalo nga sila sa opisyal na desisyon ng mga judges sa Pacquiao fight noon. Ito ang nangyari. Y dijo, ¿qué chingado está pasando aquí? ¿Qué estaba mirando los jueces? Siendo que los dos eran peleadores de él. A Bradley lo tiró a la basura. Ahí. Mira, todo se quedó muerto. Cuando a Bradley lo saqué yo cargando porque tenía el pinche pie madreado. Ya no se sentía que ganábamos. Nosotros íbamos, mira, íbamos así bien aguitados. Nos dio un comentario de Bob. Sí. Y la gente. Comentario de Bob y comentario de todos. Porque Bob Arum me agarró el micrófono adentro del ring y dijo, como diciendo, ¿qué chingados pasó aquí? ¿Qué chingados estaba mirando? Como diciendo, ustedes no ganaron. Ganó este. Son nosotros. En lugar de celebrar, nos quedamos tristes. No, tristes es poco, Eric. Mira, agüitadores. Fuimos a la pinche conferencia de prensa al final y todos agüitados. En lugar de estar celebrando y todo. At dito rin, ilalahad niya uli gaano kaimportante sa kanya ang matapos ang laban kay Pacquiao na nakatayo. At parang ipinagmamalaki talaga niya ang nangyari. Ito ang mga sumunod na diskusyon. Veníamos otro día, subimos a Bradley al camión y veníamos, te lo juro que no se va a olvidar, el silencio que hubo en ese pinche camión de Las Vegas a Indio. Si una pinche mosca había andado adentro del camión, la escuchamos. Todos veníamos bien agüitados. Bradley cuando llegó a su casa, bien madreado, bien agüitado, decía, coach, la mera verdad, dice, le perdí el amor al deporte. Sí. Para mí, terminar 12 rounds con Pacquiao en ese momento, para mí era la ganada. La decisión a mí me valía madre, la neta. Porque yo sabía que si una decisión con Pacquiao no íbamos a ganar. No le íbamos a ganar a Pacquiao. Yo a mí me vale madre. Yo, mi victoria esa noche fue terminar 12 rounds con Pacquiao. Esa fue mi victoria, claro. La neta. La decisión, te digo, yo no puse atención a la decisión ni a los números de las tarjetas porque a mí no me importaba. Yo dije, pues no ganamos, pues, la ganada, Pacquiao ganó. Pero cuando dijeron, Bradley, yo dije, a la madre, pues. Sa pagkakataong ito, sasabihin din ni Coach Joel Diaz ang mga pagbabanta sa kanilang buhay. Isang ang kamalasan ang pagkapanalo kay Pacquiao. Heto at panoorin. Cambié mi rutina. Yo simplemente, yo nunca quería escuchar. Hey, ¿tú piensas que Bradley ganó? Es lo que menos quería escuchar yo. Pero no fue. ¿Por qué? Amenazas. Recibimos amenazas de gente. Cartas a la casa, amenazas por todas partes. Una vez yo fui a Santa Mónica con mi familia, llevaba una niña en la carriola y mi esposa. Y un grupo de filipinos, quererme madrear. Que pues, yo nomás preparé al morro para pelear, yo qué culpa tengo. Yo no califico. Yo no tengo nada que ver con los jueces ni nada. ¿Entiendes? Sasabihin din niya dito ang ginawa niya para maprotektahan ang pamilya niya sa mga banta. Llegas a un punto donde tienes que a veces sacar la pinche pistola y cabrones. Yo voy a defender a mi familia, voy a defender yo, cabrones. ¿Entendés? Claro. A Bradley tuvo que moverse de ahí, donde vivía. Éramos vecinos. Él tuvo que salirse de ahí porque las amenazas constantemente. La vida, mi vida cambió de levantarme ahí al pinche, a agarrar mi café, ya me iba por otro lado. Y pensaba, ¿qué está pasando aquí, me entiendes? Y fue cuando, pues poco a poco, ya el Bradley se empezó a entregar. Sa mga huling tagpo din ng interview na ito, sasabihin niya sa atin kung bakit pumait ang karera ni Bradley dahil sa unang Pacquiao fight. Bradley perdió 10 años de su vida por esa pelea. ¿Por qué? Porque después de ahí se recuperó y vino a pelear con Provodnikov. Y él, por demostrarle a la gente lo contrario, él se entregó cuando en verdad yo había hecho un plan de pelea a ganarle a Provodnikov. De afuera, boxeado de afuera. Sí. Y él no, ¿el qué hizo? Se fue de choque. ¿Y qué pasó? Bradley no quedó bien. Duró 2 meses que no podía ni hablar de la putiza que le puso Provodnikov. At dahil nga sa huling laban kay Pacquiao noon, para lang maipakita sa madla na magaling siya ng boxer na hindi tsamba ang pagkapanalo niya kay Pacman, harap-harapan ang kanyang naging laro sa isang mabigat na kamay na si Provodnikov.
imbes na maglaro siya sa labas, atake ang kanyang strategiya at dahil dito, na-knockdown siya at di siya makapagsalita ng mga dalawang buwan matapos ang laban. Ito pa ang mga revelasyon laban naman kay Juan Manuel Marquez noon. Vinieron dos doctores de Nueva York que estuvieron con él dándole terapia para el cerebro y todo, porque para la pelea de Marquez, no te miento. Cuando empezamos el entrenamiento para la pelea de Marquez, él llegaba a entrenar y lo miraba que no tenía balance. Y hablaba así, no hablaba, hablaba bien. Y lo ponía a hacer sparring con peleador, él era un 140 libras, y lo ponía a hacer sparring con peleadores de 126 libras y lo mateaban, ya no tenía equilibrio. Y le dije a Bradley, dije, pues me están viendo bien, cabrón. Me acuerdo que esa vez le iban a pagar 4.5 millones de dólares por pelear con Márquez. Márquez venía de noquear a Pacquiao. Y en eso le dije, hey, si no te ponen las pilas, no voy a tomar la pelea, güey. Me dice, come on, coach, vamos a darle. Le dije, no. Son eso, cuando vinieron los doctores, andaban con él día y noche, antes de entrenar, después de entrenar, a su casa, dormía en un pinche tubo de oxígeno. Se empezó a mejorar. At kahit nga napapabuti na ang lagay ni Bradley, meron pa rin nakikita ang di maganda ang coach sa kanya paminsan-minsan, kaya prinangka niya ito. Yo tengo una cosa, Lee. Obviamente ese es trabajo. Pero yo no quiero verte en una pinche cama de hospital, cabrón. Dije, sea lo que sea, dije, prefiero, dije, chingue a su madre el dinero va y viene. Dije, vamos a hacer las cosas bien. Dije, lo último que quiero yo es llevarte a una pelea y no traerte con tu familia. Ang tanong, si Pacquiao nga ba ang dapat sisihin sa pagkawasak sa karir ni Bradley? Naawa ba kayo kay Bradley o nararapat lang sa kanya ito? Ito kaya ang rason kaya maagang nagretiro si Bradley sa boxing? Ano ang reaksyon nyo sa karir ni Bradley? Sa mga nagustuhan ng revelasyong ito, like and subscribe para sa mga content na ito. Hanggang sa muli, salamat po mga kaboxing tayo. Boxing.